¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos muy contentos de haber tenido una excelente pelea y de haber tenido todo ese apoyo y ese cariño de todo el público. Espero que les haya gustado mi actuación. Good night. I'm very happy that we had an excited fight, an exciting night, and I hope that everyone enjoyed this fight. Espero que haya sido de su agrado. Esperamos regresar muy pronto al ring. Y pues viva México. We hope that you liked it, that we return to the ring soon, and long live Mexico. Now, if we want to open it for questions. Jaime. Miguel Maravilla de Fight News. Aquí. Primera, felicidades en tu victoria. Gracias. Mencionaste que quieres regresar. Estás muy activo este año. ¿Qué es lo más pronto que quieres regresar? You mentioned that you wanted to fight soon. You've been very active this year. How soon do you think you can come back? Yo creo que antes de cerrar el año, tal vez en noviembre o diciembre. Hopefully we can come back November or December. Next question. Hello, how you doing? Coach Anthony. Very beautiful performance tonight. I keep hearing that you guys want to fight maybe Canelo or Triple G. Do you think you're moving a little bit too fast? And how about maybe fighting somebody like David Lemieux, who put on a good performance tonight? Sí, claro que sí. Me gustaría pelear con cualquiera de ellos, pero primero que nada me gustaría pelear con los que están en mi categoría, en peso super welter. I would like to fight with anyone of those, but first of all, I want to fight people in my weight division, which is super welterweight, 154 pounds. We have a fight right here. Congratulations, Munguia. I want to ask you, speaking of the fighters at 154, what about champions like Jarrett Hurt? Are there any other champions you want to fight at 154? And who's on your short list? Sí, claro que sí, me encantaría pelear con los dos campeones que están en la 154. Me gustaría unificar mi título. Yes, I would love to fight any of the other two champions and unify my titles. Jaime, felicidades por te felicitamos a Tijuana y te quiero preguntar una cosa. Te están comparando ya para hacer una pelea más fuerte, pero estás acabando con los rivales muy rápido. ¿Tú crees que tu categoría sea más en peso mediano que en peso super welter de la manera que estás ganando? Given the fact that the way you're winning, you're finishing your opponents very quickly, do you feel that you belong in middleweight instead of super welterweight? Yo creo que por ahorita estoy bien en peso super welter. Últimamente he batallado un poquito para dar el peso, pero creo que cuidándome lo puedo dar. Tal vez dentro de un año mi cuerpo ya no me responda para dar la 154 y tenga que subir a la 160. Right now, I'm fine at this weight. I struggled a little bit, but I think taking care of myself, doing things right, and pushing it to where my body can take it, I'll be at here for about a year and a half. Canelo scored a victory today. You, Jaime Munguia, scored a victory today in what was a festive Mexican day. Describe how that was for you today. Creo que viví el 15 de septiembre más feliz de mi vida. Creo que siempre fue un sueño para mí estar en una de estas carteleras, en una fecha tan importante para México. Para mí es un gran honor, una gran emoción estar aquí. Espero yo estar aquí el siguiente año, el próximo 15 de septiembre, para dar el grito de guerra. It's a great honor for me to be fighting on these days that are very important for Mexican. Hopefully, I can come back the next year so that they can chant the War of Mexico. That's it. Y que viva México. Gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.